Bé, bon dia a tothom. Atès que sóc la primera persona en parlar en nom de tots els que hem format part d'aquest estudi, el doctor Bausells, el doctor Cardona i jo mateixa, volem agrair al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada el seu suport a la recerca i també l'organització d'aquests espais de difusió i especialment a la Berta Framis, amb qui hem tingut més contacte darrerament. Com indica el títol d'aquesta recerca, es planteja estudiar la possibilitat de desenvolupar programes de justícia restaurativa per a delinqüents econòmics en la fase d'execució penal. Els principals objectius d'aquesta recerca han estat observar quin tipus de delinqüent econòmic tenim a les presons catalanes, identificar si existeixen programes de tractament específics en centres penitenciaris i quines pràctiques existeixen sobre la reparació del dany a la delinqüència econòmica. També, òbviament, quin paper pot jugar, la justícia restaurativa intentant copsar l'opinió i les actituds dels professionals en l'àmbit penitenciari dels jutjats de vigilància penitenciària sobre la possibilitat d'aplicar la justícia restaurativa en aquest context. Atès que tenim molt poc temps, no?, d'intervenció, donarem unes breus pinzellades sobre les principals conclusions a les que hem assolit i ens posem a disposició, tant el doctor Bausells com jo, per respondre a qualsevol pregunta després. Bé, la justícia restaurativa o la combinació, més ben dit, entre justícia restaurativa, presó i delinqüència econòmica planteja diversos reptes. En primer lloc, podríem dir, en paraules de George Kellen, que es tracta d'una paradoxa d'implementar la justícia restaurativa en el cor de la violència legítima de l'Estat i en un entorn on precisament no es potencia l'autonomia de l'intern i on el subjecte està separat de la societat. La justícia restaurativa s'ha desenvolupat molt més en altres fases, en fases prèvies a l'execució i en delictes menys greus, tot i que, avançant en el temps, s'ha anat estenent a delictes més greus i en tots els estadis del procés penal, però amb menor mesura, com veurem. També, tot i que està també en vies de superació, existeix una forta tendència a identificar justícia restaurativa amb mediació. Un exemple seria el Codi Penal espanyol, en el que l'única vegada que es refereix a la justícia restaurativa, que és en el marc de la suspensió de la pena, parla de mediació, no de justícia restaurativa. Si la justícia restaurativa presenta reptes en l'execució de la pena, més encara en la delinqüència econòmica per les característiques d'aquest tipus de delinqüència que ja han estat posades de manifest algunes, no? Com apunta Ivo Arsten, els conceptes de delinqüent, de dany i de víctima haurien de ser adaptats o repensats en aquest tipus de delinqüència. En primer lloc, com a infractor, hem de tenir en compte que l'infractor pot ser una persona jurídica. Al respecte, comencen a haver-hi recerques i altres estudis sobre les sancions restauratives aplicables a les persones jurídiques, com per exemple els treballs d'Adán Nieto. Però nosaltres ens centrem, en aquest cas, en l'infractor com a persona física i en l'espai, no?, de la presó. Un sector doctrinal afirma que el delinqüent de coll blanc, no?, o el delinqüent econòmic, per les seves característiques, resultaria molt difícil o gairebé inviable que pogués dur a terme o seguir processos de mediació, ateses les seves característiques, algunes posades de manifest en alguns conceptes de delinqüència de coll blanc als que es referirà el doctor Bausells, com a que existeixen molts símptomes de narcisisme, de falta de consciència del dany causat, etc., una alta formació, el que faria que hi hagués un desequilibri de poder entre l'infractor i les possibles víctimes del delicte. També, i això s'ha dit a la presentació, existeixen dificultats en identificar a les víctimes del delicte, tenint en compte que molts d'aquests delictes protegeixen béns jurídics supraindividuals o col·lectius, no?, com la hisenda pública, el medi ambient, el correcte funcionament de l'administració pública en els delictes de corrupció, i es planteja la pregunta de qui s'asseu en un procés restauratiu.
Un sector doctrinal també ha dit que és impossible realitzar mediacions quan no existeix una víctima identificable, i altres sectors doctrinals han treballat sobre qui pot seure en aquests casos en una trobada restaurativa. Al respecte, destaca una recerca de la professora Rodríguez Puerta, que la tenim aquí, amb un article publicat i en accés obert l'any 2020, en el que depenent del bé jurídic lesionat, col·lectiu, difús o estatal, i sobretot de la forma en la que es comet la victimització, fa una proposta de les persones que podrien seure en aquest procés restauratiu. I finalment, existeix una dificultat en valorar el dany causat, tenint en compte que molts delictes són de perill i, per tant, existeixen condemnes quan no s'ha produït un dany avaluable econòmicament, no? o indemnitzable des del punt de vista de la responsabilitat civil. També s'ha dit a la introducció, potser en aquest tipus de delictes on es tracta de béns jurídics col·lectius, un dany col·lectiu, potser el procés de mediació no és el més adequat o el més idoni en alguns casos, i es poden plantejar o es podria treballar la possibilitat d'adaptar processos de conferencing, no? o altres modalitats que existeixen i que han tingut més extensió en altres països per aquest tipus de delinqüència. Finalment, en aquesta breu introducció, podem identificar un concepte ampli o estricte de justícia restaurativa. L'estricte seria el seguiment d'un procés restauratiu on intervenen les parts afectades, i un concepte ampli serien aquells autors que posen l'accent en les finalitats restauratives, on no necessàriament han d'estar presents tots els actors ni tots els objectius de la justícia restaurativa en una concreta iniciativa, de manera que s'accepten com a justícia restaurativa pràctiques que no necessàriament impliquen, no?, aquest procés. Dins d'aquest concepte ampli podem identificar en dret comparat diferents programes justícia restaurativa a la presó. En primer lloc, tindríem els programes de conscienciació i empatia amb les víctimes. Es tracta de programes dissenyats per permetre als interns conèixer millor l'impacte del delicte sobre les víctimes en general i assumir la seva responsabilitat per les seves accions, amb diferents poden constar amb diferents es pot treballar de diferents maneres, no? Incidint en la pròpia experiència de la victimització com una manera d'arribar a la victimització provocada, desenvolupar jocs de rol intentant escriure l'experiència delictiva des de l'experiència de la víctima, discussions de grup, lectura, no?, o escriptura d'una carta a les víctimes sense que arribi amb aquestes víctimes, i en la transparència es pot veure un exemple, no?, d'aquests programes. També podríem trobar programes de tractament amb víctimes subrogades, és a dir, víctimes sobre el mateix tipus de delicte comès, no?, o en ocasions membres d'associacions de víctimes, que ja s'aproximaria més, no?, a la idea aquesta de procés restauratiu. Un altre tipus de programes serien els programes reparadors. Aquí destaquem l'experiència belga en diferents aspectes, no? En primer lloc, existeixen programes reparadors formatius perquè van constatar des del punt de vista empíric de que els interns tenen una falta de consciència en quant al deute o la responsabilitat civil, no?, que han de satisfer, i la impressió que també tenen els interns de que amb el compliment de la pena de presó ja estan d'alguna manera pagant, no?, el delicte comès, i només es desperta aquest interès en la satisfacció de la responsabilitat civil quan estan en fases molt avançades del compliment de condemna i es planteja la seva alliberació. Per tant, hi ha programes formatius que se centren en la formació i la informació dels interns per organitzar, no?, els seus deutes i afrontar la satisfacció de la responsabilitat civil, i altres programes que són reparadors, no?, més imaginatius, com el Herstelfons, que consisteix en la creació d'un fons públic, i els interns poden demanar un crèdit, sempre amb un topall, no?, de quantia,
i a canvi els interns realitzen treballs en benefici de la comunitat o altres activitats per compensar, no, aquests diners públics que se'ls donen. Mm? També tenim programes de connexió de la presó amb la comunitat que es dirigeixen a establir vincles entre els interns i la comunitat per deconstruir els estereotips que pugui tenir la comunitat vers als interns i una oportunitat també, i això també pot ser interessant en la delinqüència econòmica, per reconstruir la confiança entre l'intern i la comunitat. En la mateixa línia, tot i que per persones que ja estan en règim obert, aquí a Catalunya doncs, tenim el programa CerclesCat, no? Que és el Cercles de Suport i Responsabilitat. I finalment ens trobaríem amb el que són autèntiques trobades restauratives entre interns, no? I víctimes del delicte utilitzant la metodologia de la mediació o del conferencing. Aquestes experiències es van iniciar, no? Més als anys 70 del segle passat i actualment existeixen programes, alguns bastant consolidats. A Espanya hi ha hagut diverses experiències, recordem el programa pilot, no, de l'any 2005, que posteriorment es va concretar més en la signatura d'un conveni, també l'havien en clares pels delictes de terrorisme. Però, és clar, per assolir, i això s'ha apuntat a la introducció, no? Per assolir estabilitat d'aquests programes és imprescindible, no? El suport institucional i financer. A Catalunya també es duen a terme mediacions, com ja s'ha dit, també a la presó, però quantitativament molt més menys, no? Que en fases anteriors a la sentència. I, per cert, felicitats a tots els mediadors, mediadores i al departament pels 25 anys de justícia restaurativa a Catalunya, que no és poc. No s'ha detectat, o no hem detectat, cap experiència concreta de programes de delinqüència econòmics en dret comparat. La experiència, diguem, més pionera és el programa que tenim, no, a Espanya, que és el PIDECO, no, el Programa d'Intervenció en Delitos Econòmics, que va ser endegat l'any 2020 per la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, que depèn del Ministeri de l'Interior. I és un programa, doncs, dirigit específicament a aquests interns. Segurament deu sonar la notícia, no, de la participació d'Urdangarín en aquest programa, tot i que no és l'aspecte més important del programa. Em consta, perquè vaig assistir fa poc a un congrés de criminologia a València, de que estan fent un estudi, hi ha resultats ja sobre els perfils dels delinqüents que han participat, però bé, aquí ho deixo. I passo la paraula, no, al professor Baucells, que es posarà els principals resultats de la recerca empírica. Gràcies. Bon dia. He explicat una mica el marc teòric en què es va desenvolupar aquesta recerca. Jo expliqué en primer lloc la metodologia molt breument que vam fer servir i finalment, com us deia, un parell de conclusions més importants o que volem destacar aquí, no? Per aconseguir els objectius que ens plantejàvem, doncs hem utilitzat per un cantó un mètode quantitatiu, vam analitzar les dades que ens van ser facilitades per la Generalitat de Catalunya i vam aplicar un parell de filtres. Vam en primer lloc escollir persones que havien sortit de la presó entre els anys 2019 i 2020, i a més que haguessin estat condemnades per més d'algun delicte econòmic, en el sentit que buscàvem el perfil de l'autèntic delinqüent econòmic i no del que puntualment podia haver comès una estafa quan en realitat el seu currículum era un currículum més de delinqüent comú, no? L'objectiu de delimitar-ho en aquest àmbit de 2019, 2020 i persones que havien sortit de llibertat ens permetia, doncs, per un cantó, tenir unes dades que fossin ser manejables pel grup reduït d'investigadors que hi havia darrere, però sobretot estudiar precisament la sortida de la presó, que és el que ens permetia valorar fins a quin punt el perfil de delinqüent econòmic, la seva satisfacció de la responsabilitat civil, podia haver ajudat a accedir al tercer grau, a la llibertat condicional, etcètera. El que vam fer va ser descobrir que hi havia 168 interns que havien sortit com a delinqüents econòmics aquells 2 anys,
respecte a la resta d'interns que ho havien fet també, que eren de 4.496. Per tant, estem parlant d'una xifra del voltant del 4% d'interns a les presons catalanes que tenien aquest perfil de delinqüent econòmic. En segon lloc, vam utilitzar un mètode qualitatiu, ens vam entrevistar amb tots els directors dels centres penitenciaris de Catalunya, excepte dos que personalment van decidir que no podien aportar-nos massa informació, que era Cambrians uns pel caràcter de preventius que tenen els seus interns i el centre de joves perquè efectivament ells no havien detectat en el seu perfil cap delinqüent econòmic. També hem tingut l'oportunitat, malgrat que l'ambició era d'entrevistar-nos amb tots els jutges de vigilància penitenciària, així com molt amablement tots els sots directors dels centres penitenciaris es van posar a la nostra disposició i els hi agraïm també públicament a les facilitacions que ens van donar en un context de pandèmia que va ser terrible. En canvi, no vam tindre la mateixa resposta pels jutges de vigilància penitenciària, al qual només vam poder entrevistar-ho. El que preteníem amb aquest mètode qualitatiu era, per descomptat, contrastar les conclusions a les que havíem arribat amb el mètode quantitatiu i afegir també més elements que, òbviament, el full d'Excel no ens permetia detectar. Bé, a partir d'aquí, podríem destacar dues conclusions importants, creiem. En primer lloc, la primera conclusió és respecte al perfil del delinqüent econòmic a les presons catalanes. Amb les entrevistes amb els sots directors de tractament, és evident, ells detecten que hi ha un perfil, per entendre's, un perfil clàssic, per un cantó, de delinqüent econòmic, el defensat per Sutherland, a principis dels anys 40, que ell definia com una persona de respectabilitat, estatus social alt en el curs de la seva professió. En totes les entrevistes, aquí hi ha alguns exemples de la transparència, apareix aquesta idea de que són individus amb un perfil normalitzat, és a dir, no tenen problemes de toxicomanies ni problemes, diguéssim, de falta de formació. Són persones, en segon lloc, molt adaptades socialment, és a dir, tenen tot de factors de protecció, tenen família, tenen feina, tenen moltíssimes habilitats socials. Tenen molta formació laboral i formació acadèmica i també detecten, com deia Sutherland, que són delictes comesos en el context d'una estructura empresarial o l'àmbit laboral. Per tant, això, digui de passada, facilita molt, tindre aquest perfil, facilita molt l'accés a la llibertat condicional, al tercer grau, a la suspensió condicional de la pena, que és una cosa que explicaria perquè hi ha menys també interns dins dels centres penitenciaris amb aquest perfil. Però ens interessa destacar aquí també que amb la recerca quantitativa es reforçava aquesta idea. No? Si s'hi fixen a la transparència, amb color negre apareixen dades on no hi ha massa rellevància entre els delinqüents econòmics i la resta d'interns que vam contrastar. Probablement hi ha una miqueta més d'homes que de dones. Respecte a la nacionalitat o el seu origen, hi ha una miqueta més de nacionals en la delinqüència econòmica que en la delinqüència comuna. Però sobretot el més rellevant per nosaltres, des d'un punt de vista quantitatiu, és l'edat d'aquests interns, que són clarament superiors, sobretot si ens apropem a la franja de 60 en amunt, sobretot a partir de 70 en amunt, la diferència és de 5,3, són pràcticament de 5 punts de diferència, i sobretot molt important també el tema de la formació. Sobretot la formació de tipus universitari en els delinqüents econòmics són 11 punts més que en el delinqüent comú. Bé, ens interessa però destacar aquí una qüestió que jo crec que és molt important per les conclusions a les que arribem a la recerca i és que al marge d'aquestes característiques, els directors dels centres penitenciaris descobreixen dos nous elements per nosaltres que són claus per poder afrontar l'abordatge d'aquests interns. No? Per un cantó, aquests sotsdirectors dels centres penitenciaris de Catalunya hem detectat que hi ha també unes característiques d'aquests interns que són més semblants a les que defensaven el concepte de delinqüent econòmic que defensava Ethelhert el 1970. És a dir, no posarien l'accent tant en el caràcter poderós de respectabilitat o d'estatus del subjecte, sinó més aviat en la forma en com s'executaven aquests delictes. I per un cantó, els béns jurídics que les agionaven, però sobretot en la forma en com s'executaven aquests delictes, és a dir, on més aviat predominava l'abús de confiança i sobretot molt important, volem tractar de aquí l'ànim de lucre, és aquest caràcter, aquest perfil o aquest tendència al caràcter més hedonista. Val? Per tant, això no els allunya tant, en certa manera, dels delinqüents comuns clàssics, és a dir, del que comet furts, és a dir, aquesta idea de perseguir l'ànim de lucre. L'altra qüestió que ens volem destacar és que tots els directors dels centres penitenciaris de Catalunya reconeixen que aquest perfil de delinqüent
té una falta de consciència molt gran sobre el caràcter normatiu del seu comportament i també del dany que ha fet. És a dir, són subjectes, aquí tenen alguns exemples d'aquestes entrevistes, són subjectes que intenten contínuament desetiquetar-se com a delinqüents, són subjectes que no reconeixen que els seus delictes hagin comès víctimes, són subjectes que no reconeixen que els seus fets hagin comès cap dany. Fixin-se que aquests tres elements jo crec que s'han de tenir molt en compte per dissenyar qualsevol estratègia de prevenció. És a dir, la idea de professió o empresa, el context professional, és a dir, hem de tenir molt en compte que el context o l'estructura empresarial marca la comissió d'aquests delictes, l'ànim de lucre que mouen aquests subjectes i sobretot aquesta falta de consciència antinormativa i del dany causat. Bé, la segona conclusió, que és la que donaria de resposta a la pregunta, i amb això ja anem acabant, és que la justícia restaurativa dins de la presó amb aquest perfil de delinqüents no només és possible, el fet de que sigui a la presó ens aporta alguns avantatges, com aquí ja també s'ha destacat, és en primer lloc, hi ha molta més distància des del fet criminal des del delicte al procés de justícia restaurativa, i això a vegades facilita aquest contacte. En segon lloc, el subjecte delinqüent ja està, el subjecte delinqüent econòmic ja està a la presó, i això pot situar-lo en una situació de més igualtat amb la víctima, i sobretot amb un concepte molt ampli que transcendeix, diguéssim, la justícia restaurativa, el simple contacte o trobada restaurativa permet també, com veurem, donar algun vernís a algunes de les institucions de tractament que es fan dins dels centres penitenciaris. Però sobretot, ens semblava a nosaltres que no només era possible, sinó que podia portar grans avantatges. I ens centrarem, per acabar, a destacar algunes respecte al victimari, a la víctima i a la comunitat, també. Respecte al victimari, a les presons, una de les coses efectivament que aconseguiríem introduint justícia restaurativa en l'execució penal per aquest perfil de delinqüents és que milloraríem segurament la presa de consciència del caràcter antinormatiu del seu comportament i del dany causat. Preguntant als directors de tractament de les presons catalanes què es feien dintre de les presons amb aquests delinqüents, doncs descobríem que es desenvolupaven el que abans en la transparència que presentava la professora Guardiola eren els programes de tractaments bàsics. És a dir, no hi ha programes específics a les presons catalanes per delinqüents econòmics. El que es fa, per tant, és desenvolupar els programes genèrics, com poden ser el Para i Pensa, el Creu en el Canvi, no? Que són programes psicoeducatius basats a desenvolupar valors, el reconeixement del delicte i les seves causes, empatia amb les víctimes, etc. Alguns sotsdirectors de tractament ens manifestaven que segurament seria contraproduent tenir un programa de tractament específic pels delinqüents econòmics perquè significaria que ells són diferents o són especials respecte a l'altre. És a dir, no? Significarien aquesta idea de que són diferents i el seu delicte és diferent que dels altres. No? En canvi, d'altres consideraven que potser era necessari perquè tenien programes de tractament molt pensats en un perfil que no era el seu. En qualsevol cas, podríem millorar aquesta finalitat de guanyar en consciència del caràcter antinormatiu i del dany causat, introduint per un cantó, com apareix en la transparència, programes de tractament amb víctimes subrogades. En altre comparat ens ofereixen alguns exemples que seria interessant que en la final del programa de tractament pogués haver-hi la possibilitat de que l'intern entrés en contacte amb una víctima subrogada. En segon lloc, podríem introduir, com veuen, programes reparadors, és a dir, on hi hagués una reparació que no només fos econòmica, sinó que també fos material, és a dir, que en la fase també final del tractament poguessin haver-hi treballs en benefici de la comunitat on l'intern assumís de forma més activament la reparació que no pas satisfent la responsabilitat civil que moltes vegades són vistes pels interns com una forma com molt rutinària, d'acord, de pagar alguna cosa que és diferent a la reparació. Ells ho consideren com una pena més, una multa més, no? De fet, a les presons catalanes he identificat en aquestes entrevistes un parell de centres penitenciaris que ja fan treball voluntariat en la recta final d'aquests delinqüents econòmics, treballant, per exemple, com a voluntaris en el Banc d'Aliments o a Càritas. Bé, la proposta seria, segurament, estendre-ho a tots els centres penitenciaris i probablement també treballar millor els destins en els que es fan aquests treballs de benefici a la comunitat, és a dir, que estiguin més adaptats al tipus de dany causat, no? Que no pas, això seria, per tant, molt, molt important. I per últim, doncs, podrien haver-hi autèntiques trobades restauratives, no? Tant amb víctimes subrogades, efectivament, però molt important. Volem destacar aquí amb víctimes reals, perquè en contra del que ens podem imaginar, pràcticament la immensa majoria de les víctimes dels delictes econòmics que es cometen a Catalunya i que es compleixen les penes a Catalunya tenen víctimes identificables. És a dir, aquests 168
delictes econòmics o delinqüents econòmics que van sortir de les presons el 2019 i el 2020, d'acord, 126 tenien víctimes molt identificades. Eren delictes d'apropiació indeguda i d'estafes. I la pràctica majoria de delictes econòmics de Catalunya tenen víctimes reals i víctimes identificables. Val? Bé, l'última gran avantatge dels processos restauratius respecte al victimari és que el procés restauratiu pot restablir els vincles de confiança de la comunitat empresarial respecte a l'infractor. És a dir, imaginem-nos, per exemple, no tenim temps de desenvolupar-ho més, però una conferència en la que el delinqüent econòmic pugui, en un procés de conferències, doncs, mostrar una actitud de reparació, diguéssim, de reconeixement dels seus fets, esperant la comunitat empresarial, en la que després, òbviament, s'haurà d'acabar reinsertant. Val? Bé, respecte a les víctimes, és segurament amb la que s'avançarà, es pot avançar molt més, podem aconseguir més avantatges. La primera és que, com si fixen, es pot millorar en la reparació de la víctima real. Introduint justícia restaurativa a les presons, es pot millorar en la reparació de la víctima real. Per què? Doncs perquè superarem la responsabilitat civil com a única forma possible de reparació. O sigui, el segon gran pilar dels tractaments penitenciaris de Catalunya amb els interns delinqüents econòmics és precisament la satisfacció de la responsabilitat civil. Es treballa moltíssim als centres penitenciaris la satisfacció de la responsabilitat civil com la forma precisament de reconèixer el dany causat i treballar aquest problema que tenen els delinqüents econòmics. Bé, els directors dels centres penitenciaris de Catalunya ens destaquen per un cantó que la responsabilitat civil no acaba de reparar el dany causat. Val? Pot ser, diuen ells, una petita compensació per a la víctima, però evidentment no és una cosa que repari el dany causat. En segon lloc, ens diuen que la satisfacció de la responsabilitat civil no és viscuda pels interns com una autèntica forma de reparació, és a dir, simplement és una forma estratègica per aconseguir beneficis penitenciaris. En tercer lloc, ens diuen que la responsabilitat civil en alguns casos és tan elevada, que la quantitat de diners és tan elevada que la reparació a través de la seva satisfacció és pràcticament impossible. I per últim, també ens diuen que existeixen delictes econòmics on les sentències no poden contemplar o no contemplen la condemna de la responsabilitat civil. Per tant, serien tots aquests àmbits en els que un procés restauratiu en el que es transcendís la reparació, el pagament estrictament de la responsabilitat civil, permetria àmbits de millora en la reparació de la víctima, perquè, òbviament, podríem afegir-hi reparacions de tipus més simbòlic o de tipus més material. Val? I, en segon lloc, permet, a més, la participació de la víctima difusa. És a dir, com s'ha posat de manifest aquí, és difícil identificar les víctimes i, per tant, els danys a reparar. Efectivament, en aquests casos on no hi ha víctimes directes, es podria, la justícia restaurativa, donar possibilitats de reparar també aquestes víctimes més difuses o aquestes víctimes subrogades. Bé, i per últim, i acabant, respectant el temps que se'ns havia conferit, doncs també hi hauria avantatges, òbviament no només pel victimari, no només per l'infractor, per la víctima, sinó també per la comunitat. És a dir, la comunitat representada en aquests processos a través del conferencing, dels cercles, també podria sentir-se més reparada. Aquí estem pensant probablement doncs, en empreses del sector que no necessàriament han de ser víctimes i, per tant, puguin aparèixer aquí com a víctimes subrogades, sinó simplement com a membres de la comunitat empresarial, podrien sentir-se representats en aquests processos. A més, com per descomptat, com la societat en general, és a dir, aquest tipus de perspectives de justícia restaurativa vindria també, per descomptat, doncs, a reforçar aquesta lògica de prevenció general positiva, Doncs res més, agraeixo jo també la vostra atenció i també faig extensiu al Centre d'Estudis Jurídics i a la Berta Framis doncs, per tot el suport que ens ha donat en aquests contextos de recerca tan complexos en pandèmia. I moltes gràcies. Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte que tingueu. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Joan i Maria Jesús. Heu fet una exposició molt brillant amb unes propostes molt concretes i segur que el públic tindrà ganes de participar-hi en el debat. Recordeu que teniu obert el xat i podeu anar fent les preguntes que estimeu oportunes i després les repodirem al final de la presentació. Passem a la segona presentació de recerca que porta per títol la possible aplicació de la justícia restaurativa a la delinqüència econòmica durant la fase d'enjudiciament. Una exploració empírica, punt. Ho desenvoluparan María José Rodríguez Lapuerta,
que és professora titular de Dret Penal i Criminologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del grup de recerca també Dret Penal i Noves Tendències de la Política Criminal. Ha treballat sobre delictes contra l'administració pública i, en particular, sobre corrupció, temes victimològics, dret penitenciari i dret penal internacional. I en l'últim temps s'ha dedicat també molt a la justícia restaurativa. Daniela Gadi és professora lectora de Dret Penal i Criminologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, també membre d'aquest grup de recerca Dret Penal, Noves Tendències de la Política Criminal de la UAP, i ha treballat com a criminòloga i mediadora abans a Itàlia i després també a Espanya. Actualment coordina el projecte de recerca Retrust, ho dic bé? Retrust, sobre justícia restaurativa i corrupció. Sense més, us dono la paraula i endavant, a vosaltres. Moltes gràcies per la presentació, moltes gràcies per l'oportunitat de presentar aquesta recerca i sobretot per l'oportunitat de fer-la, no? Perquè continua sent molt difícil treballar en investigació i financiar-la i recolzament de les institucions, i l'hem tingut plenament, no? Del centre d'estudis, dels professionals de la justícia, que també ara parlaré una mica, i dels professionals que treballen al programa de justícia restaurativa. Jo em disculpo, però a partir d'ara parlaré en castellà, no? Però vull dir, entenc i espero que em facin les qüestions que calgui en català o com jo pugui comprendre les preguntes. Molt bé. Empiezo situando un poco, porque todos los compañeros de la mesa nos conocemos, ¿no? Formamos parte de ese equipo común de la Autónoma e iniciamos esta investigación. Las dos creo que arrancan de lo mismo, de un proyecto de investigación que nos dio el Ministerio durante 3 años, en el que nos planteamos hace ya algunos años algo que en ese momento pues parecía bastante inaudito, sino sorprendente. Y es plantearnos la justicia restaurativa, y en ese momento incluimos la mediación en el título, porque la justicia restaurativa en general tampoco era algo que se identificara con claridad en la delincuencia económica, y a partir de ahí pues empezamos a trabajar desde una perspectiva teórica, que es como nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Concluyó el proyecto, concluyó con un libro en el que participamos nosotros y otros compañeros de la Autónoma, y bueno, pues quedó ahí ese gusanillo, esa necesidad, como decía un poco al inicio, decía un poco al inicio de las jornadas, de pensar si esto teórico verdaderamente podría tener alguna realidad, podía plasmarse, podía tener alguna consecuencia, porque al final los que nos dedicamos a la universidad y a la academia a veces echamos de menos, ¿no?, que lo que hacemos pueda servir para algo. A veces nos leen, otras veces no, y casi nunca, ¿no?, se pueden probar las cosas que hacemos. Y esto fue una oportunidad no fácil, ¿no?, y que nos brindó el Centro de Estudios. Primero el profesor Bauseis, valiente, se animó a llevar a cabo esta investigación, porque la parte que había trabajado él era fundamentalmente en el ámbito de ejecución, de cumplimiento, ¿no?, si en las prisiones podía haber posibilidad de implementarla. Y después esa animosidad del profesor Bauseis pues nos llevó a la doctora Gadi y a mí pues a plantear también, ¿no?, más en la línea que nosotros habíamos aportado al proyecto de investigación general, llevarse a cabo, cómo podía, si era posible probar todo aquello que para nosotras teóricamente planteaba problemas, pero también era posible. Y era implementar como modelo complementario a la justicia penal, vamos a llamarla tradicional, esos encuentros restaurativos y esos la justicia restaurativa en un ámbito en el que, pese a existir en Cataluña una experiencia muy larga, ¿no?, de encuentros restaurativos, pues no se había planteado apenas en este tipo de delitos, y las dificultades y las dudas eran muchas. Y solicitamos el proyecto, que efectivamente se nos concedió. Nos planteamos, y eso es lo que está en la filmina, conseguir 3 objetivos. Para eso necesitábamos, y por eso voy a empezar por agradecer, y he agradecido al Centro de Estudio, la colaboración de operadores jurídicos, que no es fácil, y la colaboración de las personas que formaban parte del programa de justicia restaurativa. Esa tengo que decir que fue fácil,
¿no? Tanto la señora Serrat Usey como la señora Isabel Cabós y todos los miembros que me alegro de que estén creciendo, que forman parte de ese programa, no solamente se ofrecieron a participar, sino que pusieron entusiasmo en su participación, y eso fue fundamental para que pudiéramos llevar a cabo este proyecto. Pero también es cierto que no todos, ahora especificaré evidentemente sin nombres, ¿no? No todos los operadores jurídicos, no todos los que trabajan en la justicia tradicional, pues lo vieron con el mismo entusiasmo. Y algunas cosas resultaron difíciles, pero eso forma parte de la investigación empírica, lo sabemos, y hay que enfrentar y sortear esos retos. Pero hubo problemas. Por último, también quería agradecer, porque con nosotras colaboraron también tres personas que en la transcripción de las entrevistas que realizamos y de los focus group, una tarea ardua también y pesada, en la que colaboró Benjamín Curto, que ahora es un doctorando, Alba García y Alba Llagostera. Quiero también hacer pública mi agradecimiento a esas personas que han colaborado en la transcripción y el trabajo que supone llevarlas a buen término y que se puedan utilizar con rigor en un trabajo cualitativo. Bien, los objetivos, que ahí los tengo. Primero, como nos planteábamos que la justicia restaurativa podía ser un instrumento complementario de la justicia, penal, vamos a llamarla tradicional, pues queríamos primero identificar qué cubría, qué permitía, qué objetivos permitía cumplir un proceso de justicia penal tradicional en relación a, ya veremos, determinados los delitos económicos. En segundo lugar, queríamos saber si los que participan en la justicia penal tradicional, todas las partes, acusación, defensa y los jueces o magistrados, concebían, cómo concebían, qué entendían, ¿no?, y qué sabían de la justicia restaurativa y de su posible aplicación a ese tipo de delitos. Y por último, ya ahora explicaré inmediatamente cuál fue la metodología, queríamos también conocer qué opinaban, ¿no?, las personas que se dedican, que están sobre el terreno trabajando en justicia restaurativa, sobre la posibilidad de imaginar un encuentro restaurativo en relación a delitos económicos. Y eso lo quisimos hacer a partir de tres casos. Con la siguiente metodología. Lo que hicimos fue seleccionar, no sin dificultad también, tres delitos que nosotros consideramos desde una perspectiva amplia de lo que es delincuencia económica, que a partir de esos tres delitos, buscar tres sentencias, es decir, tres hechos que hubieran sido enjuiciados y sobre los que hubiera una sentencia firme, que se hubieran cometido en Cataluña, porque queríamos que el equipo y el programa de justicia restaurativa fuera capaz de situarse en el territorio, que es como lo hace normalmente, y hicimos una criba de jurisprudencia y seleccionamos en primer lugar tres delitos que presentaban características muy concretas, y luego lo explicaré. Uno medioambiental, un delito fiscal y un delito de corrupción. ¿Cómo planteamos la investigación? Primero, hicimos un trabajo documental, ¿no? Analizamos, estudiamos la sentencia para establecer unos cuadros y unos ítems sobre los resultados. Después accedimos a los juzgados para conocer el expediente judicial completo y poder saber, ¿no?, cómo había transcurrido el procedimiento. Y luego nos pusimos en contacto con todas las partes que habían intervenido en esos tres casos que habíamos seleccionado. Intentamos contactar y contactamos con los fiscales. Dieron, tengo que decir, una respuesta extraordinaria, ¿no? Pudimos obtener y realizar entrevistas con los tres fiscales. Contactamos también con los abogados, defensores. Ahí tuvimos algún problema, luego lo explicaré cuando explique los casos, pero también recibimos una respuesta relativamente buena y tuvimos ciertamente más problemas con los jueces, alguna explicación tenemos o con los magistrados que se ocuparon de esos casos, bueno, por cuestiones varias. En total realizamos 9 entrevistas. Algunas no pudimos realizarlas porque no respondieron, porque no hubo posibilidad de contactar o porque estaban en lugares muy diferentes. Incluso en algún caso, ya veremos, se había jubilado alguno de los que intervinieron y uno fallecido, profesor Córdoba. Bien, una vez hicimos esas entrevistas y a través de implementar una entrevista en profundidad en la que analizábamos cuáles eran los objetivos y los logros del proceso penal y cuál era esa valoración que tenían esos operadores jurídicos sobre la posibilidad de implementar justicia restaurativa,
Una vez hicimos eso, lo que decidimos es realizar una hipotética derivación de esos tres casos a los, al programa, a las personas que forman parte del programa de justicia restaurativa. Es decir, aunque existía una sentencia firme en relación a otros tres casos, enviamos, después de unas entrevistas que realizamos con la señora Cabós, ¿no?, y con algunos miembros del equipo, configuramos tres grupos de facilitadores para que pudieran trabajar cada uno de ellos uno de los casos, implementamos unos puntos de interés, pero no les facilitamos evidentemente nada de sentencia, únicamente les enviamos, como se realizaría en cualquier derivación, el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, que pudimos obtenerlo en los tres casos, también en uno de ellos, en el medioambiental, el de la acusación particular, porque había una asociación medioambiental que había impulsado el proceso, y constituimos, después de reunirnos con ellos, esos tres equipos que lo que debían hacer es pensar, ¿no?, sobre básicamente quién debería participar, qué tipo de encuentro podían realizar, qué recursos necesitarían para llevarlo a cabo, cuál podría ser la agenda para implementar ese tipo de encuentros y qué elementos esenciales se tratarían en esos encuentros. Sobre ese tema hablará la profesora Gadi con un poquito más de detenimiento, bueno, el que nos permita el tiempo. Y por último, y eso resultó muy interesante también para nosotras, y ahí debo nuevamente agradecer, debemos agradecer nuevamente al Centro de Estudios, una vez concluido básicamente el proyecto, decidimos realizar una reunión en la que que reuniéramos tanto a aquellas personas que forman parte, que habían participado desde la justicia penal tradicional, fiscales, abogados, el abogado del Estado, y también aquellos facilitadores que habían trabajado cada uno de los casos. Ciertamente fue una reunión muy interesante de la que no hemos podido recoger algunos resultados, pero esperamos poder continuar, pero que también creo que Daniela podrá, ¿no?, explicar algunas de las sensaciones y de las cosas que se derivaron y los comentarios que se derivaban de esa reunión muy infrecuente entre fiscales, no asistió ningún magistrado, abogados, abogado del Estado y esos facilitadores. Bien. ¿Cuáles eran los casos? Los casos, ya he dicho que era un caso medioambiental, un delito fiscal y un delito de corrupción. Básicamente, ¿de qué se trataba y por qué los elegimos? Porque verdaderamente en algún caso nos llegó a decir, en el caso del delito medioambiental, cuando nos dirigimos al juzgado de ejecución en donde se estaba llevando a cabo las tareas de ejecución, que ese no era un delito medio económico y que no entendían porque lo habíamos incluido en la investigación. Bueno, los inconvenientes y las sorpresas fueron siempre muchas, pero en todo caso elegimos un delito medioambiental porque evidentemente creemos que desde una perspectiva económica, y no solo nosotros sino otros muchos autores, tendría cabida en una concepción amplia de delito económico, en esa definición de Sutherland sin duda, y sobre todo porque nos podía permitir valorar, ¿no?, un hecho en el que había intervenido una empresa. Uno. Segundo lugar, un hecho en el que había afectados, no solamente individuales, sino también podríamos hablar de una afectación colectiva, pero había afectados individuales, que en otros casos es más difícil. Y en tercer lugar, porque había participado en una acusación particular, que es uno de los puntos que nos interesaba, porque, bueno, de alguna manera representan, porque se personaban como acusación popular, pero porque también en nuestras investigaciones previas entendíamos que podían ser una forma de interpretar o de dar entrada en el proceso a esas víctimas colectivas o a la sociedad. En relación a ese delito, ya he dicho, conseguimos hablar no con la juez, y el juez, creo que era un hombre, en ese caso, una jueza, no conseguimos hablar, se había trasladado, uno de los problemas que explica que se prolonguen en exceso los procesos, como veremos. Logramos, sin embargo, hablar con el abogado de la acusación particular, con el abogado de la defensa y logramos también, por supuesto, hablar con el fiscal. Una sorpresa inesperada que después también comprobamos que se produjo en los demás casos. Ese delito que se había cerrado la sentencia bastantes años atrás, llevaba 24 años desde el inicio del proceso y no se había ejecutado. No se había ejecutado nada.
sigue sin ejecutarse. Es decir, el cumplimiento de la sentencia todavía no ha tenido lugar. El delito fiscal, ¿por qué lo elegimos? Bueno, aquí elegimos el delito fiscal primero porque es el delito prototipo de lo que es la delincuencia económica. Si alguien tiene dudas sobre si es o no un delito económico, el delito fiscal no presenta ningún tipo de duda. Es un delito económico, ¿no? Pero tenía una cuestión interesante en relación a los demás. En ese delito hay una participación en el proceso de lo que podrían ser las víctimas, y es el abogado del Estado. El abogado del Estado representa a la Administración Tributaria, establece el quantum de lo defraudado y, por tanto, también determina cuál debe ser el cumplimiento, cómo debe cumplirse, ¿no? y repararse ese daño. Y después, por otra cosa, muchos de los procedimientos por delito fiscal, y creo que hoy se ha publicado uno, un futbolista ha sido absuelto también en una defraudación muy importante por un delito fiscal, acaban con conformidad, con un proceso negociado que no es justicia restaurativa, pero que es un proceso negociado. Y queríamos saber también alguna cosa, ¿no?, respecto a ello, tanto de los operadores jurídicos como de los que iban a participar en la solución restaurativa de ese delito. Y por último, un delito de corrupción, claro, obviamente. Queríamos saber, ¿no?, qué pasa cuando son funcionarios los que son responsables, cuando la administración ocupa un papel de víctima y de autora, de victimaria, los funcionarios han cometido derecho delictivo y la administración representa a los intereses generales. Eso nos parecía interesante. Y después son procesos, concretamente era un delito urbanístico, son procesos en términos jurídicos muy complejos, que es algo que muchas veces es diferente en términos técnicos, es diferente a lo que podemos llamar delincuencia común o delincuencia de calle. En los tres ha sido necesaria la intervención de técnicos, peritos, abogados del Estado, incluso se ha necesitado esperar en el último a resoluciones contencioso-administrativas que permitían establecer cuál era, no voy a entrar ahora, la consideración del suelo. Por tanto, procesos que eran complejos en relación con otros procesos. Ya he dicho que el primero fueron 24 años sin ejecutar, el segundo, el delito fiscal, 12 años sin ejecutar. Pues sabía que había habido una conformidad. Curiosamente, restaba únicamente por satisfacer la multa que tenía que pagar el autor del delito por suspenderse la pena de prisión, que eran 1.000 euros. Y el último delito, el delito urbanístico, este también estaba sin ejecutar, 12 años desde el inicio del proceso. Y en relación a este delito, los funcionarios públicos habían satisfecho porque en ninguno de los tres casos se aplicaron penas de prisión, o porque no se dictaron, o porque fueron suspendidas, y en el último caso, los funcionarios involucrados del ayuntamiento habían satisfecho la cantidad que les correspondía por el porcentaje que se necesitaba para demoler la obra construida ilegalmente, pero el autor del delito, que era el que tenía el mayor porcentaje, no lo había hecho, y la obra llevaba realizada más de 12 años y la administración no había procedido a la demolición, pese a haber habido expedientes administrativos sucesivos. Todo eso, bueno, son sorpresas inesperadas que también explican algunos de los resultados, por lo menos en el ámbito de la valoración que hicieron de todo esto los operadores jurídicos. En las entrevistas que llevamos a cabo, quisimos analizar distintos aspectos. No es posible entrar, ni yo me detendré demasiado en comentarios y expresiones que llevaron a cabo, están en el trabajo, todas muy interesantes, y me centraré solamente en tres cosas. Primero, todos, como es obvio, destacaron lo excesivamente largo del proceso. Cuando incluso en algunos casos nosotras les indicamos que estaba ejecutándose, algunos lo sabían, otros no, porque ya no estaban en la ejecución, cambian los abogados, por muchísimas circunstancias que ahora no vienen al caso, pero que son interesantes en términos jurídicos, quedaban sorprendidos de forma muy desagradable, digamos, ¿no? Y pensaban y manifestaron
todos sin excepción que un proceso que tiene esas dimensiones de tiempo es un proceso que no puede satisfacer, ¿no?, ninguna esperanza, que pierde legitimidad y que además, una cosa muy interesante, que distancia a los que formaron parte de ese conflicto de la solución, que los distancia. Algunos se habían jubilado, otros habían cambiado de abogado. Nunca hablamos con la víctima, ni evidentemente con víctimas concretas, ni tampoco con los autores. Pero la distancia incluso de los operadores jurídicos, que son terceros, que actúan en nombre de otro, era clarísima. Incluso asociaciones que se habían desvinculado, que habían perdido el interés y la esperanza en que aquello pudiera reponerse. También el que fuera un proceso largo, y eso insistió fundamentalmente el Ministerio Fiscal, pero también evidentemente la acusación popular, generaba otro problema muy importante. Durante todo ese tiempo continuaba cometiéndose el delito, porque los delitos económicos en muchos casos son delitos que se prolongan en el tiempo y no acaban en un momento determinado. Y si no lo paras, eso sigue. Y durante todo ese tiempo aquello había seguido así. Y las personas, presuntos, responsables, no responsables, condenados, seguían en sus puestos y seguían trabajando porque la sentencia no se había ejecutado. Por tanto, eso es uno de los problemas que destacaron. Por contra, es cierto que todos ellos manifestaron, y también con claridad, que estaban satisfechos con el proceso penal. Y eso también nos parece lógico, porque los objetivos del proceso penal son unos objetivos muy concretos, son unos objetivos muy concretos y el juicio había sido justo, habían participado las partes, se había aplicado el derecho, ¿no?, y había una sentencia en la que se había condenado. Ninguno de los intervinientes fue muy punitivo, cosa que también nos sorprendió gratamente. No hubo penas de prisión, pero lo entendían. No sé si en el marco de otra delincuencia también pasaría, pero eso fue algo que nos sorprendió también gratamente. Y consideraban que la solución del conflicto había podido involucrar a las partes necesarias, que había sido justa. Incluso en la conformidad, algunos dijeron que eso, que ese tipo de negociaciones, nunca hablaron de economía procesal y de ahorrar tiempo, y en este caso tampoco está claro, pero sí es verdad que dijeron que permitía dar entrada, bueno, a la reparación del daño y sobre todo a imponer soluciones menos traumáticas. Curioso. También eso nos pareció, que la conformidad era vivida como algo así. ¿Qué problemas se veía en relación a también el proceso? Uno, y estaba claro y eso va vinculado con el tiempo, es difícil ejecutar las sentencias. Vaya, qué sorpresa, ¿no? Es difícil ejecutar las sentencias. ¿Y por qué? Les decíamos. Y en algún momento nos decían, porque la colaboración del autor, ¿no?, Y el acuerdo y el valorar las posibilidades que tiene de llevar a cabo esa reparación o de cumplir con aquellas cuestiones que obliga a la sentencia, como decía el profesor Gausey, incluso de hacer frente a la responsabilidad civil, en algunos de estos delitos ni hay, es importante. Y el derecho penal tiene un marco muy estrecho. La condena es esta, las condiciones que se tienen que imponer son estas otras, y no tenemos un margen de movimiento que sí, por ejemplo, podemos tener en la justicia restaurativa. Respecto a las víctimas, y acabo, porque no quiero robar el tiempo, y sabe Daniela que siempre se lo robo. Las víctimas, les preguntamos a los operadores jurídicos quiénes son las víctimas de estos delitos. Y bueno, pues todos decían hay víctimas colectivas, hay víctimas individuales, pero no sabían situar quiénes son las víctimas. Pues algunos decían la sociedad somos todos. Es cierto que el Ministerio Fiscal siempre se sentía él como representante de las víctimas. Bueno, identificaban, pero no sabían ponerles nombres. Y en cuanto a los daños, es otro de los temas que comentaba la profesora Guardiola. Y en cuanto a los daños, pues los daños, algunos decían hay daños individuales, medioambiental, pero sobre todo hay daños colectivos, y lo veían claro. Y algunos hablaban de daños sociales, Ministerio Fiscal, el abogado del Estado, ¿no?, los abogados, pero tampoco sabían qué podía aportar el proceso penal para reparar esos daños sociales, ¿no? Sí, es verdad que algunos decían, bueno, delito fiscal, y lo comentaba también en la presentación del curso, el delito fiscal se ha quedado reparado, se ha pagado, ¿no?, lo que se debía. Bueno, sí, como se hubiera pagado en la vía administrativa. Bueno, fue en todo cosa curioso, todos, sin nosotros sugerirlo, hablaron de víctimas colectivas y daños colectivos, pero es cierto que cuando intentábamos dar un paso más, ahí ya era mucho más modesto. Paso la palabra, espero no haberme extendido demasiado. Muchas gracias. Gracias, María José.
Jo demano disculpa també per parlar castellà, però em sento una mica més còmoda i entonces continuaré en castellano si no os importa. Nosotras teníamos interés también para conocer qué tipo de actitud tenían los operadores jurídicos hacia la justicia restaurativa, porque queríamos averiguar la posibilidad de que un día en el futuro, ¿no?, acepten finalmente la utilización de la justicia restaurativa, pero queríamos ver si se daban las condiciones o no. Bien, digamos que los operadores jurídicos no conocen muy bien de qué se trata la justicia restaurativa. Esto es la próxima filmina. No conocen muy bien de qué se trata la justicia restaurativa. Tienen una idea vaga. Saben que es algo que tiene que ver con la mediación. Saben que es algo que tiene que ver con encuentros entre víctima y ofensor. Pero no saben entrar muy bien en los detalles, lo atribuyen más a intervenciones que se hacen con delitos menores, etcétera, pero no lo conocen muy bien. Sin embargo, hay un terreno favorable, aunque no conozcan qué es la justicia restaurativa, sí que hay un terreno favorable. ¿Por qué? Porque los operadores jurídicos primero valoran positivamente las formas extrajudiciales de resolución, especialmente los abogados, pero también los fiscales y los jueces. Por lo tanto, eso es un terreno favorable. Si valoran positivamente otras formas extrajudiciales de resolución como la conformidad, no vemos por qué no puedan valorar también la justicia restaurativa como una aportación al proceso válida y efectiva. Por lo tanto, esto es una buena condición. Sí que es verdad que tienen reticencias en cuanto a utilizar la justicia restaurativa por lo que se refiere a la delincuencia económica, porque consideran que la justicia penal tradicional ya proporciona una respuesta satisfactoria en este sentido, y sobre todo identifican el Estado como la víctima principal. Es decir, pese a que profundizando en la reflexión haga referencia a víctimas colectivas, a víctimas difusas, a daños sociales, a una repercusión social del delito, siguen identificando a las víctimas con el Estado. Y entonces para ellos es normal que sea el fiscal el que actúa en nombre de esta víctima. Y sin embargo reconocen, hay alguna apertura, porque sí que reconocen que igual dar entradas a formas de participación de la sociedad civil podría incidir positivamente en el proceso. Por lo tanto, los operadores jurídicos no tienen muchos conocimientos, pero no están cerrados. Esta es la buena noticia que podemos dar. Incluso los fiscales, pese a que, bueno, la fiscalía se percibe por parte de las personas de los miembros del programa de justicia restaurativa, de los facilitadores en general, como un obstáculo al desarrollo de la justicia restaurativa, paradójicamente lo que nos hemos encontrado es a una sorpresa por parte de los fiscales y una apertura a pensárselo como mínimo, ¿no? Lo cual nos hace pensar que sería oportuno organizar encuentros restaurativos entre la fiscalía y los miembros del programa de justicia restaurativa. Muy brevemente, quiero poner la atención, propusimos a las personas facilitadoras que trabajaran estos tres casos, trabajaron de una forma impresionante, aportaron muchísimas ideas que ahora en tres minutos no puedo explicar, pero sí que quiero dar al menos algunas pinceladas de los que nos dijeron. Primero, ¿se puede aplicar la justicia restaurativa a la delincuencia económica? Sí, se puede, ¿por qué? Porque tenemos formas de encuentro que van mucho más allá de la mediación, que son los círculos, las conferencias, que permiten dar entrada a un número mayor de personas y que, por lo tanto, sí, el paradigma lo permite. Un paradigma de justicia centrado en la reparación del daño, donde es posible llevar a cabo procesos participativos con un gran número de personas, sí, es posible. Se sienten capacitados para hacerlo, se sienten capacitados para hacerlo, es su tarea. Sí que consideran que hay algunas dificultades que habría que superar. Primero, una escasez de recursos.
a disposición del personal de la justicia restaurativa. Me alegro muchísimo que haya la posibilidad en el futuro de ampliar el número de facilitadores, porque esto ayudará mucho también al desarrollo de la justicia restaurativa también para este ámbito. Y sobre todo hay las personas facilitadoras sienten una confianza limitada del sistema de justicia penal tradicional hacia la justicia restaurativa, hacia su trabajo. Se ha hablado francamente de deslegitimación, de una sensación de deslegitimación por parte de la justicia penal tradicional hacia ellos mismos, no solamente hacia la justicia restaurativa, sino hacia ellos mismos. Tienen algunas reticencias que tienen que ver con, bueno, dudas que habrá que resolver sobre el perfil del delincuente económico, ¿no? Por ejemplo, consideran que estos delincuentes tienen un perfil bastante refractario a hacer la reflexión. Esto habrá que trabajarlo en el futuro. Pero sí que se puede organizar encuentros con las víctimas de los delitos económicos, que se pueden identificar representantes, que se pueden identificar también otros sujetos que puedan aportar al proceso restaurativo y por lo tanto ellos se ven capacitados. Ahora, de todo esto, muy resumiendo, porque no hay más tiempo para utilizar, queríamos dar algunas propuestas de futuro. Primero hay que ampliar el conocimiento de la justicia restaurativa de los operadores jurídicos. Por lo tanto, habrá que insistir en la formación de los operadores jurídicos sobre justicia restaurativa. Segundo, hay que, por cuanto podamos, hay que intentar que se apruebe finalmente el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal, que está pendiente, está todavía en debate y posiblemente no se va a aprobar tampoco en esta legislatura, no sabemos si en la próxima, veremos, porque da una entrada enorme a la justicia restaurativa. Por lo tanto, hay que hacer lobby y presión para que esto se apruebe. Tercero, creemos que sería oportuna la creación de grupos de trabajo sobre justicia restaurativa y delincuencia económica que incluyan tanto los operadores jurídicos como los operadores de la justicia restaurativa, como los investigadores de la academia que hemos trabajado sobre esto. Y creemos que es posible ya a partir de ahora trabajar sobre proyectos pilotos. Sobre proyectos pilotos para evaluar sus resultados y hacer difusión de estos resultados. Y de momento me quedaría aquí, dejaría espacio para las preguntas, mejor donde se puedan aclarar estos puntos. Gracias.